Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy los invito a que me acompañen para ir a sembrar los cafetales chiquitos. Nacieron de este cafetal, como se cayeron los cafés y ya nacieron los chiquitos. Y ahora hay que trasplantar o sembrar en maceta, echar en maceta para que ya el próximo año o en unos meses ya se puede trasplantar en la tierra. Aquí voy a llevar la pala y las bolsitas para echarlos. Estos son los cafetales que nacieron de la misma cafetal. Estos son los cafetales chiquitos. Se cayeron los cafés de este cafetal, por eso hay plantitas. Hicieron plantitas. Miren amigos, miren, así son las plantitas de café. Hay de diferentes tamaños, hay chiquititos y hay grandecitos y a este tamaño. Y todavía hay más para arrancar. Aquí en este cafetal también ya se cayeron, como ya terminé de arrancar en este arbolito, y ahora ya voy a seguir con el otro. Aquí nacieron más. Estos como nacieron al lado de raíz de aguacatal, por eso no se quiere arrancar. Como esos ya no se pudo arrancar, eso ya se van a quedar allí. Pero aquí hay más chiquitos, estos sí voy a arrancar. Estos son los que conseguí
tengo esos arbolitos y ahora ya pues llevo otra parcelita para echar en macetas, en macetero. Son así chiquitos, pero sí se retoñan bonito con esta humedad. Gracias a Dios que nos manda el agua, sí pegan los arbolitos o las plantitas que sembramos. Pues ahora ya los invito a que me acompañen hasta el final de este video, amigos.
pero ya llegué donde voy a echar la tierra en las bolsitas, amigos. Ya abajo de esta peral, como se cayeron todas las hojas, ya se pudrieron y este ya se volvió tierra buena con las hojas de los perales. Por eso esta tierra voy a ocupar. Sí, voy a echar todo con toda la hoja seca o hierbas verdes. Esto se pudre, amigos. Por eso yo siempre así siembro mis plantitas. Esto aguanta, aunque varitas podridas, esto ya se vuelve abono. Estas bolsitas de los maceteros. Ya ocupé una vez y ahora estos mismos me van a servir. Como hay mucha humedad, por eso hay que aprovechar la humedad. Ahorita es tiempo de agua. Por eso nosotros así sembramos nuestras plantitas. Como ustedes saben, mis compañeros, que todos los campesinos así trabajamos, así, entre el agua, el sol, trabajamos todos los días, todo el tiempo, tenemos trabajo. Sembramos árboles frutales, milpa, frijol, chícharo, todo lo que es el campo. Yo siembro todos esos, pero al final pues también cosechamos, pero gracias a Dios que siempre nos está con nosotros y sí hay resultado de todo el trabajo que hacemos. De eso vivimos, el campo. Por eso yo le agradezco mucho a nuestro Padre Dios que está con nosotros,
y siempre nos da la fruta que nosotros sembramos, o las cosechas que sembramos, siempre sirve. Yo así trabajo, amigos. Yo trabajo así propio, trabajo en tierras de las otras personas que me ofrecen. A medias yo siempre trabajo, he tenido trabajo, amigos. Por eso yo le agradezco a las personas que me ofrecen sus tierras, sus parcelas para trabajar. Y también vienen a buscarme, como tengo yunta, me vienen a buscar de ir a trabajar de las otras personas de un pueblo circunvecino. Por eso yo siempre he tenido trabajo, gracias a Dios que y gracias a las personas que me ofrecen el trabajo. También salgo a trabajar, por eso me gusta mucho lo que es del campo. Pero ya cuando uno sale, pues cualquier trabajo que nos dan, pues tenemos que hacer. Como ya tengo unas bolsitas ya con tierra, ya voy a echar las plantitas. Así se va a echar, amigos. Miren, amigos, así se está quedando las macetas que voy a echar las plantitas. Así se ve ya con esta agüita de la lluvia, pues ya se va a pegar todas las plantitas, amigos. Así se están quedando las plantitas, amigos. Y ya sí voy a seguir con los demás macetas. Las bolsitas, cuando están nuevos, tenemos que agujerear con la tijera, hacemos los hoyitos para que no se pudren las raíces.
Porque si se pudre no va a servir las plantitas, no me van a servir las plantitas, por eso tengo que agujerar en las bolsitas al lado. Hay que hacer unos hoyitos con la tijera o con un clavo, se puede agujerar para que ahí salga el agua. Ya así están quedando las plantitas y ahora como me faltan más para echar tierra y todavía tengo más abono, más tierra negra, yo así trabajo con mis plantitas y ahora les voy a enseñar o los voy a mostrar cómo preparo donde se quedan las bolsitas. Aquí se van a parar las bolsitas, pero hay que emparejar. Para que no se caigan las bolsitas. Aquí voy a acomodar las plantitas, amigos. Todo el trabajo hay que hacer con calma, con cariño, para que así la planta crece bonito.
Miren amigos, así se quedan. Y aquí voy a ampliar más, como tengo otras plantitas y otras bolsitas también para echar la tierra. Yo así voy a acomodar mis plantas, amigos. Pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me están acompañando en este video. Suscríbanse, comenten y compartan. Muchas gracias, amigos.